left my job, my boss, my car, and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go, follow me, and let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. Rápido, tiro libre que hace Ceballos. La pelota que la viene a buscar Basualdo. Largo pelotazo para Robles. Atención, se metió en el área Robles. Va a resolver, está Robles. Sacó el centro. ¡Gol! ¡Gol! De Alumni, Cristian Badaraco. Apareció para empujar, para tocar, para meter ese centro. Stop the bass. Drop the beat. Por detrás de todos, Cristian Badaraco, no duda, no perdona. Mario que gira, se deja la marca en el camino, buena jugada, un tercero que queda atrás, viene el centro, el toque de gol. ¡Gol! ¡De Alumni Badaraco! Check this out. Darío Ceballos, la pide Yoka, va para Yoka, la vaca Yoka, escapa la marca de Vidal, va al fondo Yoka, el centro, cabezazo, ¡gol! ¡Gol de Alumni! ¡Gol de Alumni! Lo hizo Cristian Badaraco. Una buena jugada desde la derecha. La aparición de Cristian Badaraco. Se metió por el punto del penal. Metió el frentazo. Terminó con las posibilidades del arquero Jorge Vivaldo. Arrancó con todo en el segundo capítulo. Alumni estira la cuenta. Definición fantástica de Badaraco. No dudó Badaraco. Decíamos que iba muy bien de arriba. Lo fusiló, pero con la cabeza. Cristian Badaraco marca el segundo gol de Alumni, le da más respiro. Ahí vemos la repetición, el desborde por la derecha, el centro de Claudio Becerra, Badaraco ganándole a todos de cabeza. Golazo del jugador de Alumni de Villa María, que marca el segundo y estira la diferencia. Y es el segundo gol del número 9 en este campeonato. Gran definición de Badaraco. Está ganando Alumni de Villa María 2-0. Pero volvió la luz y se hizo para el equipo visitante. Aparece el goleador Cristian Badaraco. La asistencia de Ceballos, minuto 54. Venciendo a Del Olmo, partido igualado 1-1. Este resultado igual le servía a Patria. Pero este mismo jugador va a llegar en este pelotazo que sorprende a todos. Y aparece otra vez Badaraco, minuto 43. Come on and
bass. Drop the beat. Complementa, vamos, vamos. La tiene Cristian Badaraco. Le va a quedar justamente para el jugador. Está, 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 está. Gol, 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 gol. Deportivo desamparado, Cristian Badaraco. Grande, tesón, fuerza. Tuvo para seguir esa, con ese balón para marcar la apertura. Gana Sportivo en 41 minutos aproximadamente. 1-0 el centro delantero Cristian Badaraco. Y me parece que acá echó un balde de agua. Toda la tribuna está pendiente. 42, 42, 42, 30, 42, 50. El pelotazo dentro del área, el toque se va a venir. El centro dentro del área, el cabezazo va a ganar. Gol, 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 agoniza, agoniza el encuentro y nuevamente el centro delantero está marcando el gol que puede significar un triunfo en Puyutá. Stop the bass. Drop the beat. Nada más y nada más. Un gol más para no sufrir. El Coqui que la pone para Marquitos y se viene Marco. Marco la pone al medio para Cristian Badaraco. Gol, 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 gol. Gracias, muchachos, lo pedíamos. Gol Deportivo Desamparados. Un gol más para estar tranquilo. Y apareció el desborde. Marcos Quiroga al medio. Cristian Badaraco con rebote en el arquero. Y el 2-0 para Sportivo Desamparado. Para tranquilidad nomás, ¿vio? Es como lo decíamos anteriormente. Y no es que tengamos la varita mágica. Simplemente estamos viendo lo que sucede en la cancha. Apareció Cristian Badaraco, dio rebote el arquero. Y bueno, la invitación para la gran cena, ¿no? Para que disfrute la hinchada de Desamparados y que aparezca el goleador nuevamente como lo es Cristian Badaraco, como todos los partidos, ¿no? Desamparados, ahora sí, tranquilo, 2-0. Si quiere...